A nuestra empresa televisiva Pasaje TV contamos con la grata visita de los alumnos del segundo semestre de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala, las mismas que recorrieron las instalaciones y conversaron con nuestro personal, quienes muy gustosos dieron a conocer el trabajo que realizan a diario en cuanto a programación, edición y producción. No, hay dos camarógrafos, una reportera, y cuando el caso no amerita, pues el otro camarógrafo sale con cualquiera de nosotros. Si es necesario, debemos estar dos o tres equipos en la calle, igual hay el personal y hay el equipo para salir. Leonela Echeverría, estudiante del segundo semestre de la Escuela de Comunicación Social, estuvo presente en el programa Familia TV, transmitido de lunes a viernes de 9 a 10 horas, quien agradeció por la apertura que el canal Pasaje TV les brindó para conocer sobre el manejo de programas y controles. Muchas gracias, chicas. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes desde sus casas. Mi nombre es Leonela Echeverría, soy estudiante de Comunicación Social. Y bueno, aquí estamos con otras compañeras dando una visita a las instalaciones, gracias a la señorita licenciada Lizeth Lazo, que nos ha permitido poder hacer la gestión para conocer un poco más sobre este medio de comunicación que nos parece tan interesante. Aprovechemos entonces, Angeli, para saludar a nuestra licenciada Lizeth Lazo, que está encargada de este grupo de señoritas. ¿En qué semestre se encuentran ustedes? Estamos en segundo semestre de Comunicación Social. Dando sus primeros pinitos y ya incorporándose y siendo parte de un medio de comunicación televisivo también. Exactamente, bienvenidas ellas y bueno, ya están, ellas han recorrido nuestras instalaciones, por supuesto, están relacionándose un poquito más acerca de lo que es la comunicación social. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece esto a ustedes? ¿Qué tal les pareció las instalaciones de nuestra querida empresa Pasaje TV? ¿Sabes qué? Me pareció súper bien. El personal es un personal autorizado, es un personal súper profesional más que todo. Las presentadoras muy lindas, las felicito. Su trabajo, gracias. Su trabajo es muy bueno, que día a día dan al público pasajeño. Y pues la verdad, me he quedado muy sorprendida. Es un canal pequeño, pero realmente se siente el calor de hogar, el profesionalismo, y estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy así con ustedes. Y sobre todo que con las visitas de ustedes y también las observaciones que nos hacen, nos permiten crecer como medio de comunicación, Leonela. Exactamente. Sí, efectivamente, estas visitas realmente nos ayuda a crecer en el ámbito profesional. Desde ya, como estudiantes de comunicación, tenemos que conocer los medios. Y bueno, yo invito a todos los estudiantes de colegio que se animen a estudiar la carrera de comunicación. Es una carrera muy buena, es una carrera que te da muchas experiencias profesionales, personales. ¿Y por qué no seguir? Y la Universidad Técnica de Machala en estos momentos está totalmente profesionalizada para poder seguir esta carrera, así que los invito a todos para que sigan. Instruir a los alumnos. Claro, los invito a todos a que sigan esta profesión que es muy buena y la verdad les va a dar mucho conocimiento. Comunicación social, Angeli, Leonela, es un campo muy abierto. El periodismo, podemos hacer radio, podemos hacer televisión, podemos especializarnos reportajes. Como docentes también. ¿Y quién nos quita esa ilusión de ser docentes de nuestra universidad, de donde nos formamos y nos convertimos en grandes profesionales? Sí, realmente podemos desenvolvernos en muchas ramas de comunicación, porque muchas personas piensan que seguir comunicación es solamente un presentador o un reportero nada más, pero se pueden desenvolver en relaciones públicas, muchas ramas realmente, así que es muy importante realmente, es muy importante tener en cuenta esta carrera. Coméntanos, ¿quién te acompaña también en esta experiencia laboral, académica? Me acompaña mis dos compañeras, una de mis mejores amigas, Paulé Loaiza y Amaranta Zambrano, quienes también están en esta lucha, en esta carrera, y es muy lindo, es muy linda la carrera.